Buenas noches. Buenas noches a todos, chicos. ¿Cómo están? Ya estamos casi que llegando a la recta final. Sí, así que ya la próxima semana, la última semana. Y es importante porque vamos al laboratorio. El laboratorio, hay dos laboratorios para esta sección. Y ya los vamos a ver, ¿verdad? Ya los vamos a ver dentro de un ratito. Así que, bueno, hoy vamos a ver. Vamos a contestar las objeciones más complicadas, algunas de las que hemos tocado, ¿sí? En estos 2, 3 días de estar respondiendo objeciones, por la forma en que se pueden responder, pero vamos a tocar un poquito más algunas que de repente pueden surgir dependiendo dependiendo lo que usted esté vendiendo, ¿verdad? Porque no todas las objeciones se dan en todos los sistemas de ventas. ¿Ok? Así que vamos a arrancar, vámonos a la plataforma. Hay bastante información bien interesante. Les recomiendo pues que puedan ir ahí. Estamos. Y aquí en la primera, donde dice 3.1, manejo de objeciones, esta parte de la información, ¿verdad? Donde dice, bueno, lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Que toda la venta detrás de cada no hay un sí escondido. Lo que estábamos hablando el día de ayer. Técnicas para rebatir objeciones. Número uno, busca toda la información posible. Y estábamos hablando de información del producto, de la empresa, sistemas, políticas y luego información del cliente, ¿verdad? Estábamos dando el consejo de poder llegar a las redes sociales del cliente y poder ver cuál es su perfil, qué es lo que le gusta, qué no le gusta, qué hace, qué no hace. Si uno de repente con un perfil, uno puede decir, ok, esta persona es de esta manera, ¿verdad? Y así vamos. Lo otro es anticípate. Anticípate a las objeciones, a los peros. ¿Ok? Dale espacio a tu cliente para hablar y escucha. Eso es algo muy importante, saber escuchar, la escucha activa, ¿verdad? Algunos vendedores creen que vender mejor es hablar más, y eso no es cierto. Lo cierto es que al escuchar atentamente de qué trata la objeción del cliente, estarás más atento a los detalles que te puedan llevarte a una venta efectiva. Hay un dicho también en ventas, aparte del de venir el sapo a la pedrada, y es que el pez por la boca muere. Muchas veces simplemente tenemos que dejar hablar al cliente y el mismo cliente nos da la respuesta a la objeción, muchas veces. Eso es bien interesante. Si usted no lo ha experimentado, pruébelo. Es decir, le lanza una pregunta para saber en sí cuál es el dolor del cliente y el cliente le va a comenzar a decir la objeción y comienza a hablar y comienza a hablar y déjenlo hablar, especialmente cuando está rebatiendo alguna objeción o está haciendo alguna objeción, tipo de objeción. Y muchas veces los mismos clientes nos dan la respuesta a nosotros, ¿verdad? Eso es algo bien interesante. A mí me ha pasado, uff, una infinidad de veces. Ahora bien, cuando un prospecto levanta una objeción, debe saber lo que estamos escuchando. Y lo que no solo tenemos en un libreto listo para repetir, ¿sí? Tomar una pausa y rescatar sus palabras. Por ejemplo, si estoy entendiendo, lo que me dice es que está preocupado con X cosa, ¿verdad? ¿Por qué razón es importante decir esta parte de acá? Si estoy entendiendo, o si le he comprendido, si le he entendido bien, para saber si realmente el cliente está queriendo decir lo que nosotros entendimos. Porque les voy a comentar algo. Muchas veces los clientes quieren decir algo, pero dicen otra cosa. ¿Sí? Es decir, a veces no encuentran las palabras o la forma de decirlo. Entonces se puede dar a entender otra cosa. Entonces eso no es muy común, pero sí se da bastante, ¿verdad? De repente el cliente nos dice algo queriendo decir otra cosa, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante retomar ese tema, decir, ok, si le he entendido bien, a usted lo que no le parece es esto, ¿verdad? Eso es un consejo que yo les doy, ¿verdad? Como les decía, cuidado con las acciones defensivas, cuidado, cuidado, cuidado con ponerse a pelear con el cliente, eso puede ser muy contraproducente, ¿verdad? Si usted es muy bueno, muy habilidoso para hablar, probablemente gane la discusión, pero pierda un tiempo. Vamos a ver. Siguiente frase causa un efecto contraproducente. Pero nuestra empresa es mejor, más rápida, más fuerte. Pero nosotros tenemos los mejores productos, pero somos mejores que su actual proveedor, pero vea todo lo que ganará con nuestra oferta de valor,
pero haremos un excelente trabajo para usted. Ok. ¿Por qué son contraproducentes? Tal vez todas estas sí, estas sí, no estoy seguro, ¿verdad? Pero las demás sí son contraproducentes. ¿Por qué razón? Bueno, estamos hablando de que el producto es mejor, la empresa es mejor, nosotros somos mejores, excelente, ¿verdad? Haremos algo súper, hiper, mega perfecto, etc. ¿Por qué es contraproducente? Porque si usted solo dice así nomás, no es creíble. Por eso es contraproducente, no es creíble. A no ser que usted le dé una razón bien sustentada el por qué está diciendo eso. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer punto, si usted quiere hablar que su empresa es mejor, tiene que destacar los aspectos débiles de la competencia, de sus debilidades. Y cuando estoy hablando de debilidades, no estoy difamando mi competencia, simplemente estoy diciendo algo que muy probablemente mi cliente ya lo sepa, ¿sí? Que mi cliente sabe que la competencia, por decir algo, tarda 45 días y yo tardo 30, o yo tardo 15. Mi cliente ya lo sabe, ya sabe cuánto tarda la competencia. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto sí uno puede empezar a digamos así, a hablar sobre la competencia, esos aspectos que son débiles de mi competencia, ¿sí? No se vaya a poner, ese es un consejo que le doy, no se vaya a poner a hablar mal en el sentido de que andar inventando cosas que no son ciertas, ¿sí? O andar asumiendo cosas que usted no sabe o no hay un hecho sustentable que lo respalde, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a quedar mal. ¿Por qué razón? Porque si su cliente le compra la competencia, para la percepción del cliente, el producto cubre sus necesidades. Si usted me está diciendo que ese producto no sirve, el cliente lo primero que le va a decir en su mente es, ¿y si no sirve, cómo es que a mí me está funcionando? ¿Verdad? Entonces, eso puede ser contraproducente. ¿Ok? Entonces, por eso usted tiene que ser sustentable lo que usted tenga que decir. Si sus productos son mejores, ¿por qué razón son mejores? Si los de la competencia son buenos, ¿por qué es mejor el suyo? Usted tiene que sustentar eso. Por ejemplo, estábamos hablando ayer de una máquina, ¿verdad? Que la competencia es una marca tal y ustedes traen una máquina marca tal. ¿Por qué es mejor? ¿Qué razones son las que usted dice que son mejores? Que el cliente puede palpar, ¿sí? Posiblemente el tamaño de la máquina. Es decir, ocupa menos espacio. Y el de la competencia es más espaciosa, ¿verdad? Ocupa más espacio. Puede ser una. La cantidad de producto que se puede, digámoslo así, producir, por decir algo, con esa máquina es mucho mayor que la de la competencia. Etcétera, ¿verdad? Pueden haber un montón de razones por el cual nuestro producto es mejor. Entonces, si nosotros decimos que nuestro producto es mejor, tenemos que sustentar eso. ¿Por qué lo estamos diciendo? Si no, vamos a caer en aquel punto de que realmente, pues nos conviene decir eso, somos vendedores y nadie hable mal de su casa aunque se esté cayendo, ¿verdad? Es decir, no vamos a ser creíbles, en otras palabras. ¿Ok? Entonces, cuando usted quiera hacer sentir al cliente que usted es mejor en la competencia, en algún aspecto, tiene que sustentar bien eso. Es decir, que la gente crea realmente eso. Si no mejor, no se meta en ese punto. ¿Ok? Vale, vamos a ver. Digamos, ok, esto es un detalle muy interesante. Por acá, responder con una pregunta. Eso está muy bueno. Inclusive, una objeción la podemos rebatir con una pregunta. ¿Sí? De hecho, hay un cierre de venta que es el cierre de venta del boomerang que se regresa en forma de pregunta lo que dijo el cliente con la misma intensidad con que el cliente lo dijo. Y lo vamos a ver la otra semana cuando veamos cierre de venta. ¿Ok? Aquí tenemos algo bien interesante. Dice, para toda objeción de ventas, preguntar es fundamental. Levantar cuestiones como, ¿puede contarme cuáles son sus preocupaciones al respecto? O, ¿de qué manera o de qué forma cree que podríamos mejor servirlo o servirle mejor? Son formas con las que podemos captar la atención, es decir, por medio de preguntas. ¿Ok? Por medio de preguntas. De repente, el cliente le puede decir,
Fíjese que yo no les compro porque su tiempo de entrega es demasiado largo. Es demasiado largo. Y ahí usted le puede responder con una pregunta para volver la cierre de ventas. Decirle, ok, si acortamos el tiempo de entrega, ¿nos compraría? O sea, formular una pregunta por medio de una objeción. ¿Okay? ¿Sí? O como les comenté, pues, el ejemplo que le puse hace varias semanas, que de repente, pues, el vendedor que teníamos vino y le dijo al cliente, mire, si hubiera algo del proceso que está haciendo con mi competidor, ¿qué cambiaría? ¿Sí? Y ahí comenzaron a hablar. Ah, esto, lo otro, aquí, que allá, que no sé qué. Ah, perfecto. Entonces nosotros le podemos brindar eso que usted necesita. Ok, vamos a ver algunos 17 tipos de objeciones de cliente y técnicas para rebatir. Antes de ir a esto, sobre cuánto hay ahorita para pasar lista. Me faltan unos cuantos, vamos a tardar un poco más. Vale. Es muy caro, no puedo costearlo ahora. Una de las objeciones más comunes, sin embargo, bien aprovechada, está lejos de ser un no rotundo. ¿Okay? Porque no lo están diciendo, no le quiero comprar. Lo que siempre dice, no lo puedo pagar. ¿Sí? O está muy caro, a mi percepción está muy caro. ¿Ok? Un de acuerdo, manejo de objeciones en ventas incluye ofrecer facilidades de financiación. ¿Sí? Ofrecerle pagarlo en varias cuotas, esta es una idea. Claro, no vamos a pagar un vino en varias cuotas, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, efecto a primer pago, después, en otras palabras, hacer pues una forma de pago por cuotas. Esa puede ser una. Quiero ver qué otra cosa dice por acá. Quiero ver. Personaliza ofertas o formas de financiamiento con base a capacidad de pago. Crea una conexión entre tu oferta y el valor y el precio y muestra ejemplos de clientes satisfechos que han conseguido resolver X problema gracias a la solución ofrecida. Es decir, casos de éxito. Un detalle muy interesante, los casos de éxito venden. ¿Sí? Los casos de éxito venden y la prueba social también vende. ¿Qué es prueba social? Bueno, otros que han hecho eso y les ha funcionado. Es una prueba social. Bueno, vamos a irnos a las objeciones más comunes de una sola vez. Okay, este material pues como complementario. A ver, estamos. Ahí está. Ahí está. Estamos ya. El precio es muy alto. Ok. ¿Caro comparado con qué? Sería la primera. ¿Por qué razón? Porque me está comparando con algo para que el cliente me diga que el precio es muy alto. ¿Contra qué me está comparando? ¿Sí? Por lo general nos comparan con productos inferiores o productos de la competencia en el cual nosotros podemos fácilmente rebatir sobre la calidad del producto, ¿sí? Como les he estado explicando. Dice, ok, sí es cierto, mi competidor lo tiene un poquito más cómodo, pero, ahí está el pero, hay una razón de por qué nosotros somos mejores. Porque ya se sabe que cuando tiene un precio más alto es porque es mejor. Teoría. Por lo menos psicológicamente hablando, así se entiende. Otra respuesta sería, sabía que tenemos más de X años en el mercado y hemos mantenido los mismos márgenes de precios y vendemos a más de 10.000 unidades al mes, a más de 3.000 comerciantes satisfechos. ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Piensa que esos 3.000 empresarios comprarían nuestro producto si no tuviera absolutamente seguro de la calidad superior que reciben? En otras palabras, entra en duda el cliente. Otra puede ser, esa es la idea. Usted la ha captado. Vendemos lo mejor. Mira los ojos así, solo para el mejor. ¿Ok? Vamos con la otra.
Dice, nuestros precios son caros comparados con los de las otras empresas en la industria que estamos cobrando. Pero estoy convencido que aún así este producto no cuesta lo suficiente para lo que hace. De hecho, estamos esperando que suba de precio en cualquier momento. ¿Por qué no comprar ahora y obtener la calidad al precio, la mejor calidad o calidad alta al precio de hoy? Otra palabra está diciendo, mire, va a subir el precio, mejor cómprelo ya. ¿Ok? Ahora bien, acordémonos que la objeción precio viene de una presentación defectuosa de venta. Es decir, no hizo una presentación como tendría que haberla hecho, entonces el cliente lo sintió caro. De ahí viene la objeción precio. ¿Qué significa? Que tiene que mejorar su presentación. Afinar un poquito las características, ventajas, beneficios. ¿Sí? Afinar un poquito mejor eso, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. La dulzura de un precio bajo se olvida rápidamente cuando tienes que lidiar día tras día con la amargura de la baja calidad. Por supuesto que el precio es más alto, pero tiene que ver con la calidad. Podemos rebajar el precio ahora mismo, pero tienes que decidir qué opciones sacar de nuestra propuesta, ¿te parece? Es decir, disminuir la opción de venta. Si fuera más barato, ¿lo querrías? El cliente va a decir, sí, me gustaría. Bien, entonces lo que estás diciendo es que sí lo quiere. Veamos cómo puedes pagarlo cómodamente. Y hablamos lo que estábamos hablando en la plataforma, en cuota. Vamos con otra respuesta. ¿Por qué crees que nuestros productos, por qué crees que el producto de nuestros competidores es más barato? ¿En qué parte del proceso de fabricación te parece que ahorraron? ¿Usaron materiales más baratos? ¿Mano de obra no especializada? En el control de calidad, ¿por qué no comprar el mejor producto y dormir tranquilo todas las noches? ¿Sí? Es decir, en otras palabras, está sembrando dudas. ¿Por qué cree usted que es más barato? Yo diría que posiblemente quizás no utilizaron, ¿cómo se llama? Materia prima de buena calidad. O la mano de obra, a saber cuál sería. ¿Ok? O a saber si tienen control de calidad, etcétera, ¿verdad? Habría que ver eso. ¿Por qué no compra mejor por qué no compra lo mejor y está tranquilo durmiendo todas las noches? Vamos a ver, eso es la objeción precio. Ahora, ¿es de mala calidad o la competencia es mejor? De repente le puedes decir eso. ¿Está bromeando? ¿Te ha sorprendido? ¿Mejor? ¿En qué forma? Y le invita al cliente a que enumere las características del otro producto. Y entonces, cuando ya las enumera, los beneficios del otro producto, las ventajas, viene usted y saca características, ventajas, beneficios del ejercicio. Y le muestra al cliente que no es cierto, que nosotros somos mejores. ¿Ok? Nosotros dejamos que el producto hable por sí mismo. Tengo la sensación de que pronto descubrirás que hay una diferencia entre las promesas de la publicidad y los hechos reales. ¿Te importa si te menciono cuáles son algunas de esas diferencias? Y ahí pues saca lo que es, lo que estábamos hablando, características, ventajas, beneficios. Una empresa con más de X años en el mercado, ¿cree usted que duraría tanto si sus productos realmente, pero realmente, pero realmente fueran malos? Nosotros te garantizamos, es decir, tenemos garantía. ¿Cuánto vale eso para ti? Algunos de nuestros clientes más satisfechos son personas que tuvieron anteriormente el producto de la otra empresa. Mire, permítame darte algunos números telefónicos o casos de éxito. Aquí te los muestro. Con fulanito, aquí comienza con casos de éxito. O si algún cliente le autoriza para que le puedan dar referencia, pues también, ¿verdad? El producto de la competencia parece mejor. Recuerda que las apariencias engañan. Miremos más allá de la superficie para ver qué es lo que en realidad recibes. ¿Te parece? Y ahí comienza a hacer una comparación entre las debilidades de la competencia y las fortalezas del producto o servicio. Mejor comparado con qué. Todas las características principales fueron emuladas del nuestro, es decir, copiadas. Realmente no es más que una burda imitación. ¿Sí? Nuestra tecnología le lleva más de X años de ventaja. Debería dar una mirada más de cerca a lo que hacemos. Otra objeción, casi no hacen publicidad, no los conocemos. Hacemos poca publicidad, ¿usted sabe por qué? ¿Cuánto cree que vale un anuncio publicitario? Carísimo. Sin embargo, si los hacemos de vez en cuando, pero la razón principal por la cual no las hacemos como ellos es usted y sus clientes. ¿Por qué razón? Porque lo que se puede invertir en publicidad, hemos decidido invertirlo para darle un mejor servicio a usted. Por eso que no tenemos la penosa tarea de recoger el producto defectuoso,
porque ellos deciden invertir en anuncios y no en sus clientes. Realmente a ustedes no les interesa, a nosotros sí, ustedes primero. No me interesa. Ok. Precisamente no hay ninguna razón por la cual debieras estar interesado en nuestro producto. No la hay. Hasta que te muestre cómo puede ayudarte a hacer dinero o ahorrar dinero o algún beneficio X, ¿verdad? Incrementar tu productividad y solucionar tus problemas, etcétera, ¿verdad? ¿Qué te parece si te muestro cómo es que podemos lograr exactamente eso? Entonces usted le muestra cómo lo logra. En nombre del prospecto. Más de 300 clientes compraron este producto en las últimas 2 semanas y todos empezaron diciendo que no les interesaba. La razón por la que lo compraron fue porque encontraron que les ahorraría dinero o les haría aumentar su utilidad y les evitaría dolores de cabeza. ¿Le gustaría descubrir lo que ellos descubrieron? ¿Un compromiso? No me interesa. ¿Por qué? No, ¿por qué no le interesa? Quiero saber por qué no le interesa. Sencilla pregunta. Estaría interesado en saber tus razones para decirme eso. ¿Acaso dije algo que te he ofendido? No, no, nada, que lo que pasa que comienza a decir las razones. Si supieras lo que este producto puede hacer por ti, por tu negocio, te darías cuenta que lo que me acabas de decir es sinónimo de que no estás interesado en hacer dinero, o no estás interesado en ganar más, o no estás interesado en ahorrar dinero, etcétera. Si este es el caso, estás interesado en hacer dinero, te gustaría ganar más. Yo te puedo mostrar cómo. No estás interesado. Nunca había escuchado eso. ¿Te importaría explicarme por qué no estarías interesado en ahorrar dinero o en hacer dinero? Pensé que precisamente por eso estabas en el negocio. Otra. Si yo fuera tú, tampoco estaría interesado. Después de todo, no has tenido acceso a la última información. ¿Puedo brevemente mencionarte algunos de los beneficios más importantes de nuestros productos? Característica, ventaja, beneficio, ¿verdad? De esta forma, podrías tomar una decisión informada acerca del por qué son verdaderamente interesantes para tu empresa o no. ¿Te parece bien? Te creo. Y también es verdad que en cierto momento no estabas interesado en comprar un carro nuevo. En cierto momento no estabas interesado en comprar un nuevo hogar, una nueva casa. Pero al aprender más sobre carros y casas, tu nivel de interés subió. Y cuando llegó el momento correcto para ti, compraste. No te estoy pidiendo que nos compres hoy, solamente que escuches una propuesta que te puede beneficiar y mucho. ¿Puedo explicarte brevemente alguno de los grandes beneficios de nuestro producto o servicio? ¿Okay? Otra. No le compramos a ustedes. No entiendo. ¿Por qué no nos compran? Y ahí le van a decir por qué. Otra. Obviamente puedes tener alguna razón para sentirte así. ¿Puedo preguntar cuál es? ¿A quién estás considerando comprar tal empresa? Bueno, somos una buena empresa. Ahora bien, si en cualquier momento decides tener un respaldo y quieres diversificar, es decir, para evitar riesgos, tal vez consideres la idea de comprarnos algo de producto a nosotros. Podría ser una buena póliza de seguro para ti en caso de cualquier imprevisto. ¿Por qué tener los huevos en una sola canasta? Si te falla, ¿por qué limitarse a ganar más? ¿Por qué limitarse que de repente le pueden fallar? Nadie es 100% infalible. De una manera algo puede suceder, ¿verdad? Etcétera. Otra, muy corto el periodo de crédito. ¿Sabe por qué lo hemos acordado? Acordado por usted, por su beneficio. Imagínese que se tardara 90 días en pagar. Su récord crediticio se vería afectado. En cambio, si usted nos pone como referencia y decimos que paga en menos de 30 días, rápido le dan crédito, el crédito que busca. ¿Sí? Eso significa que usted refleja solvencia y capacidad de pago. Es una muy buena imagen. Imagínese que digamos al revés, ¿cómo se vería usted? Su imagen. De repente nos llama pidiendo referencia, pero tarda 90 días en pagar. Nadie le va a dar crédito. ¿Ok? Yo creo que terminamos esta. Vamos a ver a la plataforma. ¿Qué otra información hay? Este es sobre las objeciones.
tenemos una similar a la otra, unas ideas, ¿sí? Gracias, pero estoy satisfecho con mi actual proveedor. Rebatir esta objeción de clientes requiere una técnica cuidadosa e inteligente, pues no queremos atacar abiertamente a nuestro competidor, es correcto, porque no queremos estar hablando mal de la gente, ¿verdad? Aunque los competidores a veces puedan hablar mal de uno. Hacer una pregunta estratégica para indagar qué es lo que prefiere el cliente al proveedor puede ayudarnos a cambiar de opinión. Por ejemplo, no gracias, no me interesa cambiar de proveedor, pues estoy satisfecho. El vendedor le puede decir, ¿puedo preguntarle quién es su proveedor actual? Sí, trabajamos con X y su trabajo es impecable. Realmente es muy bueno lo que hace. Sabía que Jeff, o sea, nosotros, le ofrece un seguro con el que si no está 100% satisfecho, le devolvemos su dinero. En otras palabras, le estamos dando un beneficio adicional. Si tiene media hora, la próxima semana le puedo explicar mejor cómo está su agenda en martes. Ya estamos cerrando un acuerdo mental para una cita. Esta es otra idea, pues, para poder rebatir esa objeción. Para rebatir la objeción de clientes relacionadas con proveedores, puedes intentar conocer el nombre del proveedor actual y ofrecer de valor y la oferta de valor, perdón, que llevo a escogerlo. Puedes tratar de preguntarle esto directamente al prospecto que te hizo que escogiera X y no a nosotros, para saber cuál es la razón. Siempre mantén un tono positivo, sin atacar a la competencia, pero poniendo en duda que sea la mejor opción, calidad, atención al cliente, precio, etcétera, ¿verdad? Políticas, etcétera. Ofrécele información. Una de las formas de lograr una conversión es a través de información. Eso es algo muy interesante, porque muchas veces los clientes no están totalmente informados y cuando usted les da información, usted genera confianza. Eso es un detalle muy interesante. Con la información se genera confianza. ¿Por qué? Porque se hace sentir que nosotros somos los expertos, los que sabemos. Quizá la competencia no le da la información que nosotros le podríamos dar. ¿Ok? A través de correos, el blog de la empresa, son excelentes formas de ganar confianza, ¿verdad? Otro punto es, necesito consultarlo con. Muy interesante esta objeción. Esta es una objeción de cliente muy común en un mercado B2B, es decir, business to business, negocio a negocio. Si el prospecto nos dice que debe consultarlo con su equipo, el encargado de finanzas, con su supervisor, etcétera, tenemos que tener en cuenta dos posibilidades. Realmente, él no es el encargado de tomar decisiones. O en efecto, debe persuadir a alguien más en el camino, sea un proceso administrativo o para reforzar la posible decisión de compra. Es decir, que no quiere echarse él el muerto, ¿verdad? La responsabilidad de compra, ¿verdad? Siempre la comparte. En ambos casos, el vendedor necesita ser respetuoso, pero debe estar seguro de antemano que hay un interés real en la venta, en la compra, ¿verdad? Una de las técnicas para rebatir ese tipo de objeción es generar empatía a través de una frase como entiendo. Siempre es importante consultar con alguien más, especialmente cuando se trata de algo importante. Pero independientemente de eso, ¿qué le parece el producto o el servicio? ¿Les interesa? Podemos hacer una pregunta de la siguiente manera. Es bien interesante también esta otra pregunta. Quisiera saber, don fulano, del 1 al 10, ¿qué tan interesado está en adquirir el producto? ¿Por qué razón yo hago esa pregunta? Para medir realmente el interés del cliente. Si el cliente dice, no, 10. Entonces sí, hay voluntad de compra. Pero si de repente le dicen un 5, entonces ahí usted puede evaluar, bueno, si continúa con eso, sí o no. ¿O por qué tiene ese sí? ¿Sí? Esa es una muy buena pregunta, bien interesante. Es decir, del 1 al 10, ¿qué tan interesado está en comprarlo? ¿Verdad? Esa pregunta, apúntenla. Muy buena. ¿Ok? Si el prospecto está convencido y demuestra su interés real, podría convertirse en nuestro mayor aliado dentro de la empresa, generando un puente de confianza entre proveedor y posible comprador. Entre las técnicas para rebatir esta objeción de clientes, puedes usar, si descubres que el prospecto no es el encargado de tomar las decisiones, pide reunirte con el responsable directo, ¿sí? Y podemos utilizar lo que le comenté pues aquí a la chica de Omnilogix, creo que se llama la empresa. ¿Cómo es? No, de
C800, 708, 807. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? Te diga, ok, me gustaría que nos reuniéramos con, posiblemente pueda asistir mi jefe a la reunión para ver qué mejores posibilidades podríamos nosotros tener para con ustedes. ¿Ok? Ofrecer la ayuda para presentar el servicio o producto a las personas que hagan falta para cerrar el negocio. Puede que no acepte, pero de cualquier manera, hazle saber que estás ahí para reforzar pues cualquier inconveniente, cualquier pregunta. Si está convencido, conviértelo en tu sponsor, es decir, tu anunciante dentro de la empresa para que sea quien él persuada que se requiere, quien persuada a quien se requiere para vender la idea. ¿Sí? Es decir, yo le puedo dar herramientas a mi contacto dentro de la empresa. ¿Cómo le doy herramientas a mi contacto? Bueno, prácticamente le desarrollo la fórmula CBB de una forma sencilla y poniendo los puntos fuertes o los beneficios claves que el cliente quiere lograr. Entonces le desarrollo la fórmula y le digo, entonces coméntales esto y le digo qué es lo que le tiene que comentar, ¿verdad? Que no sea muy largo porque no se va a acordar de todo. ¿Okay? O usted le manda un correo electrónico con información. Y mire, yo le voy a mandar un correo electrónico para que le comente qué es lo que necesita o para que le transmita la información. Y le mande el correo con los características, ventajas, beneficios. Ok, vamos a ver. No me interesa en este momento. Es una objeción muy común. El servicio al cliente es una de las más certeras para cortar a los vendedores. ¿Okay? La podemos dividir en dos. No me interesa. ¿Sí? No me interesa. Y en este momento. Es decir, podemos decir que sí le interesa, pero quizás no es el tiempo. O definitivamente no le interesa. Tenemos que saber distinguir cuál de las dos podría ser, ¿verdad? Que sí le interesa, pero no en este momento. O que definitivamente no le interesa. ¿Sí? Si no le interesa, tiene que preguntar por qué. Si realmente no le interesa, ok, ¿por qué no le interesa? Pero si sí le interesa, pero no en este momento, entonces lo que tiene que preguntar es cuándo cree que le podría interesar. Para saber exactamente cuándo poderle llamar o contactar de nuevo. ¿Ok? Vamos a ver. Técnicas para rebatir esta objeción. Preguntar las razones de por qué no está interesado. Tal vez puede ser por algún tipo de proveedor, precio, situación económica. ¿Okay? Ten claro los argumentos para rebatir una de ellas. Intenta más adelante, después de un tiempo prudencial. Eso sí, no uses el mismo discurso. Ojo con eso. Porque la respuesta va a ser la misma. Tiene que cambiar su estrategia. Puede retirarse si el prospecto no da muestras de querer avanzar. Es decir, es mejor quedarse con el no rotundo y seguir con otro contacto dentro de la empresa o con otros prospectos. Y antes que se me olvide, vamos a pasar. Enciende la cámara, chicos. Hoy es jueves, ¿verdad? A ver, Blanqui Dalia. Buenas Blanca. Noches, presente. Excelente. Blanca Luz Maya. Blanca Luz. No, no está. No está. Bueno. Brenda Carolina Santos. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. Carmen Elena Gutiérrez. No va a haber nada. Carmen Elena. Está,
Ok. Bueno, vamos a ver, sigamos. Claudia Yamilet Castro. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ahí está. Diana Beatriz Iraeta. Elba Elizabeth de Escobar. Elba Elizabeth. ¿Está? Bien. Eva Argentina Panameño. Eva Argentina. Fátima Lourdes Siciliano. Okay. Glenda Carolina Alvarenga. Glenda Carolina. Okay. Irma Carolina Navarrete. Tampoco Irma. Ok. Isela Guadalupe Cañas. Isela Guadalupe Cañas. Jessica Lizeth Mansur. Jessica Lizeth Mansur. Okay. Jocelyn Esmeralda Amaya. Jocelyn. Está Jocelyn. Jocelyn, no está Jocelyn. Bueno. Ok. Joana Michelle Valle. Hola, Joana. Perfecto, Joana, gracias. Jonathan Armando Velázquez. Jonathan. Okay. José Armando Guevara. ¿Está? Bien. Josefina del Carmen Saavedra. Presente. Perfecto. Julio Alfonso Muñoz. Alfonso. ¿Está? Yulisa Abigail Muñoz. Yulisa Abigail Muñoz. Kenny Rocibel Dueñas. Presente. Okay. Lesbia Jacqueline Platero. Presente, buenas noches. Buenas noches. Lizeth Montalvo Barraza, de Barraza. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches, Lizeth. María Los Ángeles Díaz. ¿Está María Los Ángeles? Presente. Ahí está, pues estaba. Sí. Ok, María de Los Ángeles Valle. Presente. Perfecto. María Elizabeth Morán. Buenas noches, presente. Buenas noches. María Hilda Bonilla. María Hilda Bonilla. Maritza Cecibel Quintanilla. Buenas noches, presente. Buenas noches. Nancy Lisbeth Mendoza. Quiero ver, María Hilda está. ¿Cómo está? Oh, bueno. Nancy Lisbeth tampoco, ¿verdad? Raúl Arturo Esquivel. Presente. Presente, Raúl. Roxana Cristabel. Buenas noches, presente. Buenas noches. Stephanie Margarita. Presente. Bien. Silvia Carolina Hernández. Silvia Carolina. ¿Está? Silvia Mabel Vázquez. Ojo. Silvia Stephanie Muñoz. Okay. Wendy Xiomara Flamenco. Wendy.
por acá. Ok, Jocelyn. Jocelyn Esmeralda, presente. Okay, perfecto. Presente. Jocelyn Esmeralda. Presente. Ah, ok, perfecto. Gracias, Jocelyn. Ya la apuntamos ahorita, Jocelyn. Ok. Jocelyn Esmeralda, Maya. Estamos en Xiomara, ¿verdad? Wendy Xiomara. Y Andy Henry Ramos. ¿Cómo está? Andy Henry. Ok. Bueno, sigamos entonces, chicos. Ya pasamos aquí esta parte. Vamos a ver si estamos en esto. Muy bien. He tenido malas experiencias con lidiar con clientes que no tuvieron una buena experiencia previamente es complicado. Más si fue con tu empresa, es decir, con el producto o la empresa. La clave está en colocar al cliente en el centro de nuestras acciones. Si el prospecto dice que tuvo mala experiencia, poco satisfactoria con equipo y marca, escucha lo que tiene que decir e indaga cuáles fueron los factores que llevaron a enfrentar esa situación. Una buena técnica para rebatir ese tipo de objeciones que el cliente es ponerse en su lugar. Frases como varios de mis clientes me han dicho eso o puedo preguntarle qué pasó. Funciona también para entrar con nuestros argumentos de venta, ¿sí? Es decir, saber exactamente cómo fue que sucedió todo para poder encontrar una solución a eso. ¿Cómo rebatir esta objeción? Bueno, si el problema fue con la empresa, no habrá confianza a menos que ofrezcas inicialmente una disculpa. Un diferencial como un super descuento o un bonus adicional o tu palabra de que investigará qué es lo que pasó para que no vuelva a ocurrir. Ponte como primer punto en contacto en cualquier caso con cualquier eventualidad, ¿verdad? Cualquier cosa que pase, inmediatamente en contacto. Si la experiencia no fue con la empresa, te será más fácil demostrar que su producto o servicio es diferente de aquel que dejó al cliente insatisfecho. Insiste en tu propuesta de valor. Acordémonos de la propuesta de valor, ¿verdad? Ya dijimos. Que la sacamos de características, ¿verdad? Beneficio, se bebe. Siempre pregunta qué fue lo que salió mal anteriormente, porque es un punto débil que deberás prestar atención. Un poco bien interesante. Vamos a ver, solo trabajamos con quien conocemos. ¿Ok? Es común esta objeción aparezca cuando el cliente y su actual vendedor o proveedor se han hecho muy cercanos, incluso amigos. Es posible que haya una resistencia fuerte a conocer algo o a alguien nuevo, incluso si los precios o la calidad no son las mejores. Existen varias respuestas, como por ejemplo, ya conozco a mi proveedor lo suficiente y no tenemos interés, ¿cómo lo podemos rebatir? El mercado ha cambiado desde entonces y podría ser interesante para usted si me dejara mostrarle nuestra oferta de valor. ¿Quién sabe resulta mejor en términos de precio o de calidad? O de política, o de beneficios. ¿Ok? Las técnicas para rebatir esta objeción es relacionada con la confianza. ¿Ok? Pregunta qué es lo que le genera más satisfacción de trabajar con esa empresa. O empresa, ¿verdad? O persona. Que ya conoce y a la hora de dar sus argumentos incrementa los beneficios relacionados con esa experiencia positiva mostrando que puedes mejorarla aún más. Siempre a beneficio, ¿verdad? Usa testimonio que él, alguien que ya conozca. Y facilita información para que el prospecto pueda conocer tus soluciones. Es decir, información para generar confianza. Algo muy importante, ¿sí? Envíeme información. Ok, esto es muy común cuando son ventas corporativas o institucionales. Es necesario siempre enviar información adicional, especialmente si no se ha tenido un contacto previo. Sin embargo, no puede dejarse todo en las manos de un correo electrónico. Siempre aparece la posibilidad de concertar una cita, aunque no parezca fácil al comienzo. Solo el 23.9% de los correos de venta son abiertos, es decir, con email marketing. En parte porque son mensajes padronizados, sin ningún tipo de personalización, con los cuales los futuros clientes se sienten poco identificados. De ahí radica la importancia de hacer un seguimiento pertinente a cada información enviada. Por eso es que nosotros mismos
en su momento la parte de email marketing, ¿verdad? Cómo mandar propuestas de correo electrónico. Algunas técnicas para rebatir una objeción como esta. Usa la frase como, claro, le voy a enviar toda la información complementaria, pero me gustaría hacerle un par de preguntas solo para saber cómo podríamos ayudarle mejor en este proceso. ¿Y cuáles son esas par de preguntas? Bueno, le mando la información, pero me gustaría saber, si se la mando, cuándo estarían listos los pedidos, o cuándo podría yo pasar a recoger el pedido, cuándo podría yo tener la reunión con su jefe o con la persona que toma la decisión, etcétera. No solo envíes la información y ya, cerciórate que el prospecto la recibió y la leyó. Eso es muy importante. Insiste en saber cuáles preguntas tienes y cuáles dudas quedaron. Nunca cuelgues el teléfono sin hacer preguntas claves para saber las posibilidades de cerrar el trato y el ambiente con que tendrás que lidiar. Sí, lo que estamos viendo anteriormente en la parte de aquí. ¿Okay? Entonces, esta información, la verdad que está bien interesante también, la que está aquí en la plataforma. ¿Okay? Bueno, antes de seguir, vamos con el laboratorio número uno. Si no lo han hecho, si puede hacerlo, sería así, ¿verdad? Escriba si es beneficio o recurso. El tiempo es, obviamente, un recurso. Económico es un beneficio. Funcional también es beneficio. Acordémonos de los recursos, de los beneficios que el cliente va a obtener versus los recursos que el cliente va a gastar. ¿Sí? El tiempo es un recurso. Económico es un beneficio. Funcional también es beneficio. Monetario es recurso. Psicológico es beneficio. Esfuerzo es recurso. ¿Okay? ¿De dónde suben las objeciones? De los beneficios versus los recursos que el cliente tiene que gastar. Recibir un no de un prospecto significa que tiene que buscar otra manera de saberlo llegar. Seleccione la alternativa que no es una objeción. Esta, déjenme pensar, esto no es una objeción. Ya dijimos que no es objeción. Hay algo detrás de ahí que eso no me, a mí no me dice nada, solo déjenme pensar. La principal técnica para rebatir objeciones es la preparación anticipada verdadera. ¿Okay? Ahora bien, ya que terminamos este tema, vamos a crear nuestra matriz de objeciones. ¿Qué es nuestra matriz de objeciones? Bueno, una matriz de objeciones es básicamente un pequeño cuadrito. Esta es una matriz de objeciones. Una matriz de objeciones es exactamente eso, ¿sí? Un pequeño cuadrito en el cual el cliente está diciendo la objeción. Esto nos va a ayudar a nosotros mucho a poder contestar las objeciones, poder ordenar nuestras ideas, nuestros pensamientos y poderle dar una respuesta más concreta, algo que pueda funcionar. Por ejemplo, aquí tenemos tres ejemplos, ¿verdad? El no gracias, muy caro y déjeme pensar. ¿Qué es esto? Dijimos que no es objeción. Y este dijimos que falta de información. Ok, así que, pero igual las pusimos. No, gracias. No deseo hablar al respecto. No me ha llegado mi punto de mi interés. Entonces, ¿cómo podría responder esta? Me gustaría saber por qué no. Muy caro, ¿verdad? Desde mi punto de vista lo siento caro porque lo comparo con X producto o servicio. Y aquí le puedo responder, comprendo. Caro comparado con qué. ¿Contra qué me está comparando? ¿Sí? Ahí decía, lo otro es el déjeme pensar. ¿Qué quiere decir? No deseo que sepas lo que pienso. La respuesta cuál podría ser, ¿qué es lo que necesita pensar? La calidad del producto, los pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podemos hacer nosotros una pequeña matriz de objeciones. Y vamos a hacer el ejercicio. Pero antes, ya terminando pues, ya el último tema. Sería el role play. ¿Qué es un role play? Un role play es
cuando nosotros venimos y podemos nosotros hacer una especie de drama, una dramatización. Una dramatización sobre las objeciones de mi competidor y cómo yo la puedo responder. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros en la plataforma parte de ese ejercicio. Vamos a ver acá. 15 tipos de objeciones comunes de venta y la forma de abordarlas efectivamente. Es demasiado caro. Ok. Las objeciones sobre el precio son las más comunes. Pueden venir por proveedores que están realmente interesados en comprar producto. Atención. Si solo nos basamos en precio para cerrar la venta, seríamos simples intermediarios. En cambio, se debe hacer hincapié en el valor que se ofrece el producto. Demasiado caro. Podría parecerle algo elevado el precio, pero los beneficios que brinda son incomparables. Por ejemplo, al utilizar nuestro sistema de gestión, usted podría obtener un retorno de inversión del 60% tan solo en 6 meses. Además, el nivel de productividad de sus equipos internos puede aumentar hasta un 20% al reducir las tareas manuales. Y así sus ejecutivos de cuentas podrán concentrarse en actividades más prioritarias. Realmente no tenemos dinero. Comprendo perfectamente que en estos momentos sea complicado adquirir nuestro producto, pero si están realmente interesados en implementarlo, ¿qué les parece si buscamos la forma en que sea posible? Podemos analizar la situación actual, su organización y determinar cuáles son los formas prioritarios. De esta manera, el precio puede ajustarse a sus necesidades y posibilidades. Es decir, tratar de encontrar la manera de cómo puede comprar. Ya gastamos todo el presupuesto anual. Comprendo que en este momento ya no cuente con el presupuesto necesario. ¿Habría una posibilidad de considerar este servicio debido a su utilidad para aumentar las ganancias a corto plazo? Y así podemos nosotros ir haciendo ese roleplay, es decir, practicando, ¿verdad? Practicando. Necesito dinero para otra cosa. Ok. Aquí está la persona respuesta, ¿verdad? Debo destacar que nuestro producto ha ayudado a muchas empresas, como la de usted, para ser más eficientes sus equipos y obtener ganancias. Por ejemplo, uno de nuestros clientes en el sector tecnológico tuvo un incremento de su retorno de la inversión del 120% solo en 6 meses. ¿Puede imaginarlo? Tal vez esto pueda hacerlo considerar nuestro producto como una prioridad en su organización para que su organización no desaparezca o no desea perderse. No quiero comprometerme con un contrato, es decir, no quiero firmar contratos, que algunos se firman contratos. Y así podemos ver las diferentes objeciones que hay, son 15 las que están acá. ¿Sí? Nosotros podemos responder. Entonces, un roleplay básicamente es eso, que de repente nosotros venimos y comenzamos a hacer un pequeño drama, ¿verdad? De lo que vamos a vender. Que dicho sea de paso, preparémonos desde ya, chicos, haciendo todo lo que hemos venido haciendo, técnicas de introducción, características, ventajas, beneficios, propuesta de valor, ¿sí? El manejo de las opciones, porque la otra semana, un día de esto, vamos a tener el role play, es decir, vamos a vender. Vamos a armar todo lo que hemos hecho, el buyer persona, etcétera, y lo vamos a poner en práctica. ¿Ok? Así que vamos a hacer eso también. Les recomiendo pues usar el, ¿cómo se llama? La matriz de objeciones, ¿verdad? Eso les va a ayudar muchísimo, la matriz de objeciones. Para poder responder todas esas objeciones. Y casi para ir cerrando, vamos a ver el número 2, que por favor, si no lo han hecho, háganlo inmediatamente, nomás terminar la ¿cómo se llama? La clase. Y es bien sencillo este laboratorio. Un vendedor debe estar preparado no solo en respecto a las técnicas de venta, sino también al respecto de manejo de objeciones. Claro que sí, aunque el manejo de objeciones es una técnica, no es aparte, es una técnica. Y básicamente las técnicas de manejo de objeciones podríamos resumirlas en sembrar dudas en el cliente, en demostrarle al cliente que nuestro producto y servicio es mejor con hechos tangibles o beneficios, ¿sí? Y en brindarles una mejor solución a nuestro prospecto. Básicamente en esas tres se pueden basar lo que son las técnicas de manejo de objeciones.
Hay otra, también otra técnica que es la comparación. Cuando yo hago una comparación con lo que el cliente me está diciendo, es decir, yo lo saco del contexto donde él está y hago una comparación, y cuando hago esa comparación, la cosa cambia. Entonces, otra de las técnicas son comparaciones. ¿Sí? Es decir, de repente le dicen, mire, ¿por qué es tan caro el producto? El Mercedes vende los productos. ¿Sí? Y estoy comparando mi producto con Mercedes Benz. Y los demás, pues, son Toyota, etcétera. Es el Maserati, ¿verdad? Los productos. El Ferrari, los productos, etcétera. Las objeciones en ventas son obstáculos que un cliente puede poner para no seguir una negociación o cancelar una compra. Exacto. No quiere comprar. ¿Las objeciones son diferentes a los rechazos? Claro que sí. Las objeciones son totalmente distintas a los rechazos. Porque acordémonos que el rechazo es personal, pero no nos están rechazando nosotros como persona. Están simplemente diciéndole no a la propuesta que usted está haciendo. ¿Sí? Así que cuando le diga que no, no lo tome personal. Porque le puede decir no y 15 minutos después se lo encuentra por ahí en el parqueo y sale como que sin nada. Hola, ¿qué tal? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuánto? ¿Por qué? Porque no lo rechazó a usted como persona, sino que simplemente le dijo que no a la propuesta que usted estaba trayendo, que son cosas distintas, ¿sí? Son cosas bien diferentes. Así que no hay que tomar a personal, ¿cómo sería? No personalizar cuando le dicen que no. Algo muy importante. Ahí quiero ver. Una matriz de objeciones es un esquema que permite identificar de una manera anticipada los mejores argumentos para disipar las posibles objeciones. Sí, eso es una matriz de objeciones. Es decir, que nos ayude, un esquema, un cuadrito que nos ayuda a eso, ¿verdad? Y con esto pues finalizamos ya esta sección, la sección número 3. Y la otra semana pues ya nos vamos a enfrascar más en lo que son los cierres de ventas, ¿sí? Vamos a ver, parte de Mario. A ver. Los cierres de ventas ya de por sí, diferentes técnicas de cierre de ventas que hay, y hay unos, vamos a dar más. Sí. Y consejos para cerrar la venta. Ahí tenemos también los diferentes tipos de clientes, los más complicados, y vamos a aprender cómo tratarlos, ¿sí? Porque los clientes. Entonces, lo que va a venir la próxima semana, y temas adicionales, ¿verdad? Temas adicionales que nosotros damos para enriquecer pues la presentación, la información que damos. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Feliz noche. Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe, así que disfruten el fin de semana, Dios me los bendiga. Mañana es sábado chiquito. Buenas noches. Feliz fin de semana. Buenas noches. Nos vemos a todos.